¿Cómo estáis? Os doy la cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy tienes ante ti, aquí, como he anunciado en mis redes sociales, una masterclass totalmente gratuita titulada 10 puntos o 10 claves para traer la abundancia a tu vida. Una de las preguntas que más me hacen a diario es: señor Lajas, yo quiero hacer sus cursos. Yo quiero formarme con usted, pero no tengo dinero. ¿Qué tengo que hacer para traer la abundancia? Bueno, pues lo primero de todo es estar atento a este vídeo con la mente muy abierta. La abundancia empieza por los pensamientos, como ahora veréis. Así que 10 puntos, 10 claves en esta masterclass que vas a aprender para atraer la abundancia a tu vida. Así que atento a la pantalla, coge lápiz y papel y apunta todo y sobre todo practica los ejercicios que te voy a sugerir. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las 10 claves para atraer la abundancia. Lo primero de todo, quiero que sepas que en todo momento tú tienes una opción que solo tú puedes elegir. Tú puedes ver las limitaciones ante ti o puedes ver la abundancia ante ti. Es algo que tú decides. Quiero que sepas que la vida es una ilusión óptica. Sí, una ilusión óptica. Lo que ves, todo lo que ves, tu realidad depende de tu forma de pensar. Sí, tu modo de pensar depende de tu programación. Debido a que la mayoría de nosotros estamos programados por los medios en busca de la negatividad, además de también influye nuestra educación, nuestros padres y todo lo que nos rodea, la mayoría de nosotros vemos siempre la realidad desde la escasez. Es hora de que pases a ver el mundo basado en la escasez y el miedo, a ver tu mundo basado en la abundancia y en el amor, que existe, aunque pienses que no. Tú tienes una elección y tienes que permitir que tus ojos, tus pensamientos, empiecen a ver tu mundo desde la abundancia. Vamos a hacer un ejercicio, el primer ejercicio, para atraer la abundancia. Te pido que pienses en algo de tu pasado que te preocupaba en ese momento, quizá una relación que terminó o un trabajo que dejaste, y por favor, a continuación, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo lo veías entonces y qué impresión tenías? ¿Qué es lo que te producía una sensación negativa? Ahora piensa en dónde estás hoy. Cuando miras atrás, ¿qué regalo o beneficio positivo recibiste como resultado de aquello? Quiero también que pienses en qué propósito tenía o qué papel desempeñó en aquel momento y qué regalo o beneficio positivo estás disfrutando ahora debido a aquello o lo que has aprendido. Bien, ahora te pido que pienses en algo que te preocupe ahora mismo en tu vida. Y una vez que pienses en ello, te pido que consideres las mismas preguntas. Es decir, ¿cómo lo ves ahora y qué impresión tienes? ¿Qué es lo que te produce una sensación negativa de lo que estás viviendo? ¿Qué regalo o beneficio positivo estás recibiendo ahora como resultado de ello? ¿Qué propósito tiene o qué papel desempeña esa situación? Y mirando hacia el futuro, esto que estás viviendo ahora, ¿cómo podría beneficiarte? Dicen que a posteriori todo se ve muy claro, ya que podemos ver la perfección de algo desde cierta distancia. Pero no tenemos que esperar a ver los regalos, tenemos la opción de ver la abundancia ahora. Vamos al punto 2. El punto de vista basado en la escasez en el mundo venera el dinero. El punto de vista de la abundancia venera la pasión. He ahí la diferencia, ¿lo entiendes?
Cuando te centras en hacer lo que te apasiona, el dinero vendrá detrás siempre y cuando practiques los puntos tal como te los estoy explicando. La pasión se refiere a la alegría que obtienes cuando haces algo que te importa y que te motiva. La pasión es la energía de la inspiración divina que vive a través de ti. Cuando expresas pasión, expresas amor. Cuando vives del amor, experimentas la esencia abundante del universo. Aparta los ojos del dinero, por favor, y ponlos en perseguir tu felicidad, en seguir tu vocación de vida o misión. Este es el camino directo a la abundancia. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Te pido que pienses en algo que te guste hacer, que cuando te imaginas haciéndolo, no puedes evitar sonreír. B. Que no hayas tenido ocasión de hacer desde hace tiempo o no has hecho nunca. Lo ideal es que sea algo muy sencillo y accesible, como pasear solo o con un ser querido, jugar con tus hijos o con tus animales o mascotas, arreglar el jardín o hacer punto, aprender y practicar un nuevo idioma o un instrumento musical, escuchar música. Pasa los siguientes 5 minutos imaginando que estás haciendo esa actividad que te gusta, que te llena de alegría, teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que ves en esa visión? ¿Quién está contigo? ¿Qué sonidos estás escuchando? ¿Escuchas risas? ¿Gente hablando? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar? ¿En el parque? ¿En una clase? ¿En casa? ¿Lo puedes tocar? ¿Y cómo te sientes al tenerlo en las manos o contra tu cuerpo? ¿Qué emociones positivas estás sintiendo? ¿Serenidad? ¿Satisfacción? ¿Emoción? Reserva un momento para realizar esta actividad con la intención de mantener tu promesa, ya sea hoy o esta semana. Si alguien está implicado contigo en la actividad, habla con esa persona y comparte tu punto de vista junto con los detalles sobre cómo te gustaría que fuera. Poneos de acuerdo ambos acerca del día y la hora. Siempre hay algo que podemos hacer hoy para traer más pasión y alegría a nuestra vida, incluso si solo es un pequeño paso, lo que importa es la dirección. Pasamos al punto 3. Hay un principio muy antiguo, que es el principio del diezmo. Ese principio te pide que dones el 10% de lo que recibas como regalo a donde quiera que recibiste inspiración. Donar, quiero que sepas, lleva a recibir. Donar es la naturaleza del universo. Cuando das algo de corazón, te deslizas por el caudal de la vida. Donar es la esencia misma de la abundancia. Por favor, dona donde quiera que recibas alimento espiritual o inspirador. Saltarte este secreto significa que todavía sigues creyendo en la escasez. De otro modo, estarías donando, dando algo a alguien. Donar es una declaración concreta de la abundancia. Vamos al siguiente ejercicio, ejercicio 3. Piensa en un área de tu vida en la que sientas que tienes suficientes recursos. Sí, puede ser algo tangible o intangible, como dinero, tiempo o alguna otra cosa que valores y que necesites. Sea lo que sea, a partir de hoy y durante los próximos 30 días, dona parte de ellos de forma anónima a alguien. Anota la cantidad de dinero que has recibido este mes, tus ingresos totales. Cuando pienses en el diezmo, piensa, ¿cuánto es el 10% de eso que voy a donar? Entonces, si estás listo, dona esa cantidad en forma de tiempo o de otra manera que tú creas y hazlo hoy mismo. Si el 10% te parece demasiado, decide qué porcentaje puedes donar de tu tiempo, de tu dinero o lo que consideres. Te puedo decir que yo, personalmente, Alberto Lajas, cuando conocí este principio, me daba miedo donar dinero porque tenía esa mentalidad de carencia. Así que empecé con algo que sentía que tenía para regalar,
que son mis libros. Y durante mucho tiempo, los que me conocéis, sabéis que he regalado muchos de mis ebooks, muchos. Así que el hacer eso, una cosa me ha llevado a otra, y actualmente vivo en ese estado de abundancia de una forma continua. Vamos al punto 4. Quiero que sepas que la claridad mental conduce a la abundancia pura. Las creencias de que no hay suficiente de nada provienen de la escasez, no de la abundancia. Mirad, dejad que mencione el tema del coronavirus famoso. En todo el mundo, aquí en España también, los supermercados están sufriendo algo increíble. Y es que las baldas de los alimentos y los productos de primera necesidad se están quedando vacías. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque la gente demuestra cómo la gente, la mayoría, tiene pensamientos de escasez, piensan que se van a quedar sin nada, cuando esto no es así. Por eso, las creencias de que el dinero es malo o que no es suficiente para todos desencadena actos de autosabotaje y profecías autocomplicadas. Vamos a morir, nos vamos a quedar sin nada, esto es el fin del mundo. Quiero que sepas que la claridad mental se logra a través de estos 10 principios que te estoy contando, así como desprogramando tu mente del historial de conflicto y escasez. Una mente clara ya no es una víctima, sino una co-creadora. Ya no es reaccionaria, sino que ahora es receptiva. Ya no está perdida, ahora está despejada. Vamos con el ejercicio 4. La mayoría de la gente asocia el dinero con la abundancia, por lo que vamos a utilizar como ejemplo para este ejercicio el dinero. Sin embargo, no te detengas con el dinero. Hazlo para otras áreas de tu vida en las que te gustaría ver un aumento, ¿ok? Quiero que anotes en un papel, en una libreta, la cantidad de ingresos que has recibido este mes, totales. Ahora duplica esa cantidad y apúntala. Y ahora pregúntate, ¿puedo verme a mí mismo, a mí misma, creando o recibiendo esta cantidad? Si la respuesta es sí, duplícala otra vez y hazte la misma pregunta. Continúa haciendo lo mismo hasta que la respuesta sea no. Aquí es donde comienza uno a darse cuenta o a conocer las creencias limitantes. Frases como, es que tengo un salario, no puedo ganar más. Eso no es realista. El dinero no crece en los árboles. Es demasiado dinero. O sería demasiado difícil. La economía que tenemos en este país no lo va a permitir. No, no hay manera de que yo gane eso. Anota tus respuestas. La conciencia inicia el proceso de cambio. Ninguna de estas ideas son un hecho. Son las creencias en la escasez. Todas ellas son creencias negativas limitantes. Y el liberarse de ellas es tan fácil como decir, ¿de veras creo que eso no es posible? ¿O de veras creo que no es posible ganar más dinero? Cuando cuestionas tus creencias que viven en tu subconsciente, realmente reduces su control y entonces puedes recibir aún más. Vamos al punto 5. El ego se resiste al amor y al perdón. Se trata de una ilusión autocreada y automantenida. Hace que los hogares y los sueños se rompan. En cada decisión hay una elección, tomarla desde el amor o tomarla desde el ego. La mayoría la toma desde el ego. Lo ético es elegir el amor. Cuando exista una elección, cuando te encuentres ante una elección, pregúntate, ¿cuál es la decisión más ética? Siempre, por favor, escoge el amor. Bien, vamos al ejercicio 5. Te pido que cierres los ojos. Cierra los ojos, respira profundamente e imagina que tus seres queridos están reunidos formando un círculo a tu alrededor. Ahora te pido que sientas el amor que ellos tienen para ti. Siente su amor. Bien. Ahora extiende esa sensación de amor todo lo que puedas. Desde ese espacio, desde ese momento de amor, piensa en una situación que te gustaría cambiar para mejorar en tu vida. Mientras estás rodeado de sentimientos de amor,
Explica en esta reunión qué te gustaría que fuera diferente para ti. Sí, en ese momento que estás viviendo con tus familiares en círculo, cuéntales todo lo que has hecho o intentado hacer hasta el momento y también cualquier error que sientas que has cometido, permitiéndoles todo el tiempo que te sigan amando. Por favor, en este momento te pido que te deleites mentalmente en el amor incondicional que estás sintiendo de tus amigos y familiares. Ahora que estás envuelto en amor, examina el asunto de nuevo y pregúntate, ¿qué medidas podría tomar para resolver este problema ahora? Y te pido que anotes las respuestas que recibas. Quiero que sepas que el amor es la puerta de entrada de la abundancia y no perdonar significa un gran obstáculo para la abundancia. Podemos liberar cualquier energía bloqueada a través del perdón. Cuando te perdonas a ti mismo por cualquier ofensa percibida o pensamiento equivocado, puedes expandir tu vida y conseguir que fluya. Es entonces cuando las cosas se abren en cualquier área, tanto si se trata de amor, salud, bienestar físico, finanzas. Te pido que te preguntes de forma profunda, ¿en qué aspecto de tu vida sigues aferrado a un rencor contra ti mismo o quizá contra otra persona que te hizo daño? Vamos al punto 6. Quiero que sepas que la abundancia viene a aquellos que actúan basándose en los dones que se les ha otorgado por medio de la divinidad. Una idea no es un evento aleatorio. Es una entrega inesperada de un universo abundante. No actuar basándose en la idea, en esa inspiración, es rechazar el regalo que te da el universo. Actuar basándote en ella es una afirmación de confianza. Aquellos que aplican las inspiraciones divinas que reciben tienden a beneficiarse de sus acciones y esto beneficia a todos. Esto es la abundancia. Vamos con el ejercicio 6. Te pido que busques un momento de tranquilidad en el que puedas pasar una hora a solas para pensar acerca de lo que realmente quieres. Una forma de hacerlo es pensar en una situación que no deseas en tu vida y luego que la anotes y el resultado ideal que te gustaría. Te pido que manifiestes el ideal como una intención, declarándolo tanto en forma escrita como verbal. A continuación, nebuliza tu objetivo y, por favor, imagínate a ti mismo con tu deseo ya concedido. Realmente estamos trabajando con la ley de atracción, no sé si te has dado cuenta. Por ello te pido que visualices eso como si ya hubiera sucedido. No está en futuro, estás en ahora, en presente. Estás curado y la situación se ha curado. Ahora es el momento de olvidar y liberar. Este es el punto de la confianza y la fe. Durante la semana siguiente, te pido que tomes medidas inmediatas respecto a cualquier intuición o idea que se te presente, porque ocurrirá, te lo adelanto, van a venir inspiraciones. Podría ser algo tan sencillo como conectarte a internet para investigar acerca de tu objetivo y encontrar ahí la solución. Tener fe significa relajarse y saber que tu deseo está en camino. Igual de importante es saber que vas a estar bien mientras eso ocurre. Ese estado de energía relajada te coloca en un espacio de receptividad, para escuchar los susurros apacibles de la inspiración divina, de las inspiraciones que el universo te va a enviar. Vamos con el punto 7. La abundancia es la realidad del equilibrio y la suficiencia. Mientras gastes, inviertas y ahorres de manera equilibrada, todo irá bien. Esto debe ser combinado con el principio que te hablé antes de donar, del diezmo. Pero quiero que entiendas que esto lo puedes considerar como una forma de invertir, dar la décima parte
de lo que tienes es una forma de invertir. Porque lo que das lo vas a recibir multiplicado. Así que cuando pienses en dar algo de ti, dinero, tu tiempo o algún trabajo que haces, estás, recuerda, invirtiendo. Vamos con el ejercicio siguiente. Ejercicio 7. Te pido que dibujes un círculo en una libreta. Ese círculo representa el total de tus ingresos ahora. Te pido que asignes un porcentaje a varias partes de la forma en que actualmente repartes tu dinero. Por ejemplo, el 10% para tus ahorros, para ahorrar. El 10% para el diezmo del que hemos hablado. El 30% para pagar impuestos. El 5% para deudas. El 40% para gastos de mantenimiento, comida, etc. Y un 5% para gastar en lo que tú quieras. Por favor, rellena esos porcentajes en tu gráfico que acabas de hacer. Observa que está desequilibrado o qué falta. Quiero que mires si hay algo desequilibrado o falta algo. Por ejemplo, tal vez no estés diezmando o ahorrando y te gustaría hacerlo. A continuación te pido que dibujes otro círculo y créalo como te gustaría que fuera. Después colócalo en algún lugar donde lo puedas ver todos los días. También puedes hacer un gráfico circular para un solo aspecto. Por ejemplo, los ahorros podrían dividirse en porcentajes para invertir, para largo o corto plazo, o para artículos concretos para los que estás apartando dinero, como vacaciones, Navidad, una boda, comprarte un vehículo nuevo. Trabajar con porcentajes ofrece una manera de manejar tu dinero fácilmente sin importar la cantidad de ingresos. Te hará sentir más poderoso con el dinero que tienes y a medida que crezcan tus ingresos sabrás lo que vas a hacer con ellos. La seguridad financiera y la paz es una parte de toda abundancia. Vamos con el punto 8. Los problemas, quiero que sepas, son oportunidades disfrazadas. Sí, sí, has escuchado bien. Los problemas son oportunidades disfrazadas. Desnúdalos para ver la solución. Dentro de cada desafío está su solución. Una mentalidad basada en la escasez ve solo el problema, el vaso medio vacío. Una mentalidad basada en la abundancia ve el producto, el servicio, la solución, el vaso medio lleno. Debes preocuparte menos por las señales de alarma para tener expectativas sinceras y en las que confiar. Vamos con el ejercicio número 8. Imagínate que eres un inventor o un ingeniero, un creador, y que se te tiene que ocurrir un invento para competir en un concurso, ¿vale? Ahora eres un inventor y tienes que crear un invento para ganar un concurso. Para empezar, es posible que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que no funciona tan bien como te gustaría? ¿Qué problema, asunto o dilema te gustaría resolver? Si pudieras hacer la vida más fácil, ¿qué invento harías? ¿Qué inventarías? A continuación, te pido que hagas una lista de alternativas o posibilidades junto con las ventajas y desventajas. Y luego te pido que empieces a visualizar de qué forma podría adoptar tu invento, qué forma tendría y qué materiales necesitarías para hacer ese invento. Estas son algunas de las preguntas que se hacen los inventores, pero en esencia todo comienza con un problema. Se puede aplicar el mismo proceso para solucionar un problema personal, por lo que esta vez haz las preguntas acerca de tu propia vida. Los inventores son naturalmente seres humanos curiosos. Siempre están husmeando para encontrar un problema que resolver. Y un problema no tiene por qué ser malo. Por ejemplo, en Walt Disney están continuamente en busca de ideas para una nueva y emocionante experiencia en una atracción. Los problemas pueden ser divertidos cuando se exploran de esta manera proactiva. Esta es la mentalidad que tienes que tener, la mentalidad de la abundancia. Vamos con el punto 9. En este momento, todo está bien.
Este momento es la abundancia. Este momento es el milagro. No ver el milagro del momento significa que el ego está limitando la vista. Venir del miedo no es venir desde la fe. En este momento, donde la abundancia vive y respira, ver la siguiente acción y la siguiente inspiración es algo muy fácil, porque está ahí, solo tienes que verlo. Vamos con el ejercicio 9. Mira alrededor de la habitación donde estés ahora y por favor, encuentra algo por lo que te sientas agradecido. Puede ser cualquier cosa, la silla en la que estás sentado, tu nevera, el vaso en el que estás bebiendo ahora, cualquier cosa. Haz una lista de todo lo que aprecias de esa cosa que has elegido, incluidas las personas que hicieron, fabricaron ese objeto para que tú lo disfrutaras. Te pido por favor que seas creativo y que reflexiones sobre tantos aspectos como sea posible. Por ejemplo, ¿qué te proporciona a ti ese objeto? ¿Qué bienestar te aporta tenerlo? ¿Para qué sirve realmente ese objeto? ¿Sirve para más cosas de su propia utilidad? ¿Qué te agrada o qué te gusta de ese objeto? La abundancia está tan cerca como la gratitud, porque la verdadera gratitud siempre te sitúa justo aquí, en este momento. Y pregúntate, ¿y dónde más podría existir la abundancia? Es así de simple. Y vamos ya con el punto 10 y último. Ayudar a los demás amplía tu visión del mundo para incluir al resto del planeta. También amplía tu energía para llevarla desde el ego hacia el espíritu. Ayudar a tu familia, a los amigos, a tu comunidad y al mundo aumenta la abundancia para todos, no lo olvides. Cuando más extiendes una mano a los demás, más sientes que la abundancia es una realidad para ti. Ayudar a los demás te ayuda, jamás lo olvides. Y vamos con el ejercicio último, ejercicio 10. Te pido que cojas tu libreta y anotes algo que te gustaría hacer si tuvieras los medios para hacerlo. A modo de ejemplo, digamos que deseas viajar por el mundo y divertirte más. Ahora imagina que eres un empresario que busca una manera de no solo hacer esas dos cosas, sino también de crear un negocio con el que ganar dinero y ayudar a tu comunidad. Podrías, por ejemplo, abrir una agencia de viajes y patrocinar divertidas excursiones para la tercera edad. Podrías viajar y organizar eventos deportivos, por ejemplo. Con lo que has escrito, observa la cantidad de ideas que puedes llegar a tener en torno a esa idea para satisfacer tu deseo, mientras a la vez ayudas a los demás en tu idea o en tu inspiración. Las relaciones, el dinero, todas las cosas que queremos en la vida van a llegar a través de otras personas. Así que tienes que hacer una contribución y no hay ninguna forma de evitarlo. De hecho, cuantas más contribuciones hagas mientras haces lo que amas, más te puede beneficiar. Piensa en la abundancia siempre para todos.